Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de World Zero. Ya ha llegado la segunda parte de la actualización de Halloween y ha vuelto Spooky Yard. Es la primera vez que grabo en este mapa, ya que el anterior año no estaba en la ciudad. Sí pude jugar al evento, pero estuve jugando en una laptop culera, así que me iba muy lag. Nada más entraba a la misión y me quedaba ahí, ya que no podía hacer nada por el lag, al menos para ganar tickets y ganar las cosas exclusivas de ese tiempo. Pero bueno, ahora sí finalmente nos vamos a poder enfrentar a ese jefe. En verdad lo considero mi primera vez, así que dicho esto, empecemos. Ok, gente, el portal del Spooky Yard está en los pueblos, en cualquier mundo que yo sepa. No hay un límite mínimo para poder entrar al evento. Aunque no sé si haya un límite para poder ingresar a la dungeon en especial, pero bueno, ahorita lo veremos. Aquí estamos, gente, en el Spooky Yard. No, mira, ya añadieron puestos. También cabe recalcar de que los precios de la ruleta son completamente diferentes, está bastante bien. Pero bueno, aquí pueden ver los premios. Hay un traje especial, en verdad no estoy seguro de qué sea. Varias máscaras, alas, entre otras cosillas. Y pues hay unos huevecillos, del evento. Y que yo sepa, tienen tres mascotas, según lo que me han comentado. También parece que hay una aura exclusiva. Esta es una aura, ¿no? Que yo sepa. Y este cofre es el mismo, creo que es diferente. A ver, voy a checar algo. Acá está lo del Aura Chest. Creo que es un cofre completamente diferente. Sí, Haunted Aura Chest. Para que aprovechen, ya que este cofre también es distinto. Probablemente vean este video con un poquillo de retraso, pero en verdad quiero subir el video ya con todo, con todas las mascotas exclusivas, con todas las auras. Así que pues a farmear como loco. Ay, ahora sí entremos al evento, gente. Entramos bastantes, a ver qué tal está. A ver si podemos. El anterior año, que yo sepa, se modificaba el nivel del jefe según los jugadores que había, según cuántos jugadores y los niveles. The Fallen King. Ok, en verdad no me sé sus patrones, sinceramente. A ver qué chingados hace. ¡Ay, cabrón! Esto es un ataque del jefe. A ver cuánto quita. Pues no quita casi nada. A ver, voy a probar. Venga, pues esos ataques sí quitaron bastante. Para ser el nivel que soy, está algo peligroso. Ay, no me di cuenta de que estaba usando esto. No, venga, su máquina lo que les quitó. Retiro lo dicho de que no quitaba nada. Es que la primera vez que usó ese ataque no se vio de que le hiciera daño a los que estaban adentro. Ok. Tenemos que matar a este amigo. Oh, qué rápido lo mataron. Bueno, nos salvamos. Ay, pensé que nos iba a matar. Se me hacía raro de que siguiera como con ese patrón. Pero simplemente lo estaba desactivando. Ay, caray. Bueno, ese ataque no hace tanto, pero este sí me alejo. Me imagino que ese con un buen crítico te ha de matar. Así que mejor no arriesgarse. Ya casi llegamos a la mitad, ¿eh? No me acuerdo qué pasaba cuando llegaban a la mitad. Vamos, vamos, antes de que ponga lo de la maldición otra vez. Ah, ya estamos en la mitad. De momento parece que no pasa nada, pero a ver qué pedo. Ok, sí cambiamos de escenario. ¡Inga su! Y sacó una pinche espada. Oye, 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 esos patrones están loquiños, ¿eh? Ay, cabrón. No manches, ¿cómo acercarse si no para de lanzar pinches ataques? Ay, cabrón. Uy, sí quita bastante. Tengo que acercarme al menos para dejar el ulti. Vamos, 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 vamos. Mientras no ponga el reloj está bien. Aquí viene otra vez el patrón. Ah, no, va a sacar las raíces esta vez. Eso. Oye, oye, esto se expande por todo el mapa, está peligroso. Ay, lo de la maldición. Ah, bueno, lo mataron. No, si sale una de la maldición, Elite, ya valimos madre, yo digo.
Ah, sí, también se me olvidó mencionar de que ahora suelta dos drops este jefe. Según lo que leí. Llámenme loco. O más bien da dos drops en los cofres ya cuando acabas la dungeon. Te puede dar la corona y no sé qué más. Ay, ay, cabrón. Uy, cabrón. Casi me muero. Me voy a poner un poco de defensa. Ya prácticamente está acabado el amigo. Oh, shit. Vamos, vamos. Tampoco me quiero arriesgar tanto aunque tenga poca vida. Bueno, ya está. GG, gente. No está nada mal, ¿eh? Ay, finalmente pude probarla. El anterior año, como dije, pues me iba bastante lag y no podía hacer nada. Legendario, legendario, ticket, ¿no? Me imagino. Sí. A veces que yo sepa te pueden dar dos tickets. Eso también pasó en el evento de Navidad. ¿Ahora alguien sacó algo especial? Pues parece que no. Bueno, gente, ahora hacer esta dungeon un chingo de veces para acumular un chingo de tickets para poder obtener todo. Ya cuando tenga todos los objetos, vuelvo. Bueno, gente, ya finalmente después de un buen rato he conseguido la mayoría de las cosas. Las únicas cosas que no voy a enseñar al final en el video son las auras, esas tendrán otro video aparte. Y los drops de The Fallen King, porque sinceramente he estado jugando bastante, pero no me sale nada. Y como ahorita nada es tradeable, pues no se puede. Así que bueno, pues continuemos. Ok, gente, entonces empecemos por los accesorios normales. Empecemos por la cabeza del slime, que creo que ese es el accesorio que menos preferido. Se ve muy jodido, muy sobrepuesta. No manches, parece como, no sé, para como para un meme esta madre. Pero bueno. Luego por otra parte tenemos el caldero, que es un accesorio detrás. Está curado este, a mí me agradó. Ok, gente, ahora continuamos con los brazos del Tokyo Ghoul, o de araña, como lo quieran llamar. Estos están también chidos, a mí me agradaron. Creo que los que menos me agradaron fueron las máscaras que son de enemigos. Ahorita van a ver la siguiente. Es que están muy mamonas. O sea, miren esto. Chale. Y bueno, continuamos con las alas de vampiro. Estas no me gustan tanto, se me hacen muy chiquitas, sinceramente. Y bueno, con el último de los accesorios normales, pues la máscara partida. Este se me hace chido. Aunque bueno, si estuviera un poco más abajito este ojo, estaría mejor. Ok, ahora continuemos con el Reaper Punk. Esta armadura se me hizo muy perra, me agrada mucho sus colores y su capa también. Pero bueno, sí he visto que tiene una máscara, pero como no la veo aquí y no la veo en el pase, no sé dónde se consigue. Me imagino que ha de ser uno de los drops del Fallen King. Y bueno, tal vez no vaya a enseñar las auras del cofre, pero sí voy a enseñar esta aura que ya la he conseguido. Está perrísima, mucho mejor que la Bonfire, que fue la anterior aura exclusiva de ruleta. Chequen esto, se ve muy chido ese efecto, sinceramente. Déjenlo alejo de este lugar que estaba muy morado ahí. Bueno, aquí también, pero el otro morado como que no dejaba que se notara tanto el efecto. Ey, buenas cosas en la ruleta, sinceramente. Bueno, no todo, pero pues las que sí están chidas están muy chidas. Ok, gente, y para concluir con el video mostraremos las mascotas del evento y sus habilidades. En este evento llegaron los Spooky Cats, los cuales hay tres variantes, dos legendarios y uno épico, y cada uno tiene su habilidad exclusiva, incluso el épico, lo cual se me hace raro. Usualmente cuando sacan un evento y ponen una mascota épica es como una habilidad reciclada, pero bueno, así que pues a darle. Ok, gente, aquí tenemos el primer gato, el cual es el épico, el cual lanza una bola de fuego, pero verde. Por alguna razón está bugueada, pero en algunos servidores funciona. En verdad no entiendo por qué no se vio el efecto de la anterior mascota. Si con las otras funciona, ya chequé, pero bueno, continuemos. Si no funciona, debe ser un bug del momento. Ok, gente, aquí tenemos al primer gato legendario, el cual esta es la versión fácil de encontrar. Y este gato activa unos orbes los cuales persiguen a tus enemigos. Estos orbes son muy parecidos a los del Fire Essence, pero hacen bastante daño. Y obviamente pues va a tardar en cargar bastante. Pero bueno.
Y por último, aquí tenemos a la versión rara, el cual tiene creo que 1% de posibilidad de que te salga, o creo que menos, pero bueno. Esta mascota me la prestaron, a mí no me salió, me la prestó un suscriptor llamado Ricardo XD. Muy agradecido, ya que si no, no pudiera estar haciendo esto. Pero bueno, gente, y lo que este gato hace es de que activa algo muy parecido al hoyo negro, simplemente con calabazas, lo cual ralentiza y hace daño al enemigo. Aquí está el efecto, con sus murciélagos y unas calabazas en el medio. He visto que a los jefes como que les pone la cabeza de calabaza, pero pues lo he intentado yo, pero no sé cómo hacerlo. Pero sí me he fijado que la gente que tiene esta mascota le puede poner una cabeza calabaza a los jefes. Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Como dije, lo de las abras se mostrará en otro video. Y lo de The Fallen King, los drops de The Fallen King, no estoy seguro si acaso los llegaré a mostrar. Porque aún queda un video de Halloween, lo cual no quiero revelar muchos detalles. Pero si acaso consigo las cosas para ese momento, entonces sí las presentaré en ese video. Así que bueno, dicho esto, nos vemos hasta la próxima y adiós. We'll be right back.